Guy, tienes que irte. Guy, está bien. ¡No! Hijo, la brea está subiendo rápido. Tienes que irte. ¡No! ¡Sin ustedes no! No, 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 no mires. Mira detrás de ti. ¿Ves esa luz? Tienes que seguir esa luz. ¿Está bien? No te detengas. No te escondas. Ve hacia la luz. Y encontrarás el mañana. El mañana. Bitácora de viaje. Aquí, Guy. Van 14 lunas desde que empezó la misión. Sigo la luz, pero aún no hay señales del mañana. Bitácora de viaje. Van 29 lunas. No hay señales del mañana. Pero me encontré este animalito. Está solo, como yo. Siempre está en mi mano. Estoy pensando llamarlo... reloj. Bitácora de viaje. Van 54 lunas. 73 lunas. 110 lunas. 200 lunas. Bitácora de viaje. Ya van... lunas a montones. Todas las lunas y sin señales del mañana. Oh. Ahí viene algo. Brazo, modo de disfraz. Es una persona. Sí, ese era yo. Hola, soy Ip. En mi defensa, había vivido en una cueva toda mi vida. Y no me encontraba a otras personas muy seguido, y mucho menos a un chico. Y pensar que éramos los únicos dos adolescentes del mundo y nos hallamos el uno al otro como si el destino nos hubiera unido. Toda mi familia lo adoró. Menos mi papá. Pero al final, Guy se lo ganó. Fuego, fuego. Y ahora recorremos el mundo en busca de un lugar perfecto al cual llamar hogar. Un lugar al que Guy llama el mañana. ¡Oh! ¡El mañana! Guy es lo máximo. Me hace sentir rara, como si tuviera mariposas.